información, análisis y opinión. Punto por punto. Punto por punto. Lo más destacado de la semana. Los asuntos que a usted le interesan, vistos y analizados por periodistas de la prensa libre en Morelos. Punto por punto. Bienvenidos a Punto por Punto este domingo 8 de septiembre. Vámonos, hay mucha información, entrevistas, comentarios. Saludo como siempre a mi amigo Andrés Lagunas. ¿Cómo te va, Andrés? Muchas gracias, Javier. Un saludo a la gente que nos ve en televisión y por supuesto a quien nos sigue en redes sociales. Muchas gracias. Sin duda alguna, el tema de la semana, pues el tema de la inseguridad en Morelos y cómo nos amanecimos el pasado lunes con esta ejecución, con este asesinato de varios hombres aquí en la Estrella de Oro, en la terminal de autobuses, la identificación que se hizo de las personas aparentemente vinculados con el grupo de Guerreros Unidos y la exigencia, Andrés, pues de que el gobierno federal no le siga dando atole con el dedo al gobierno de Cuauhtémoc Blanco, que dijo que iba a mandar la Guardia Nacional en las listas, en las relaciones de los estados con mayor presencia de Guardia Nacional, por tamaño territorial, desde luego también, no aparece Morelos para nada. Dijeron que iban a llegar 900 elementos y creo que hay como 20 pelados por todo el territorio. En unos momentos más vamos a escuchar al secretario de gobierno, Pablo Ojeda. Yo en el tema de seguridad solamente tengo que señalar, Javier, que fue una semana nuevamente difícil. Este hecho en la estación de autobuses Estrella de Oro, pues generó todo una sensación de violencia e inseguridad en el estado. Son hechos que sacuden a la sociedad, y aunque el consuelo del gobierno de Morelos es que pues las cinco personas asesinadas venían de Guerrero y que fue un ataque directo, según se informó por parte de la Fiscalía General de Justicia, lo cierto es que fue un hecho que se contextualizó después de un fin de semana también de un presunto toque de queda ya en la zona poniente del estado, y bueno, pues de homicidios que se siguen cometiendo. Y yo, para terminar mi recuento, solamente señalaría lo que se dio a conocer ayer sábado, cómo es encontrado sin vida, asesinado Miguel N., alias El Pantera, y presuntamente el número 2 de la organización criminal que encabeza Santiago Mazari, alias El Carrete, que está actualmente detenido. Vamos a escuchar a Pablo Ojeda, el secretario de gobierno. Punto por punto. Sensibilizar a las autoridades federales de la importancia que el despliegue de la Guardia Nacional ya se realice de forma en la que está anunciada y señalada. La Guardia Nacional ha llegado apenas una tercera parte del número de elementos que se manifestó. Entendemos que se requiere hacer un reclutamiento y capacitación de sus miembros, pero creo que debe de atenderse de forma prioritaria en el estado de Morelos por la importancia que tiene a nivel nacional. Punto por punto. Bueno, pues el tema de la seguridad es un tema pendiente por parte del gobierno federal. Yo no veo ni escucho a todos los que se escandalizaban en años pasados por los niveles de inseguridad. Este año ha sido el más violento en la historia de México, no de unos meses o de unos sexenios, sino de toda la historia de México. Bueno, el vicario de la diócesis de Cuernavaca también le pidió a los delincuentes redimirse. Punto por punto. Le decimos a todos aquellos que se han dedicado al mal y que han sobrepasado los límites de la conciencia, donde a lo mejor ya no les dice nada esta situación de hacer un daño a la persona, de dar una muerte, de hacer una ejecución. Recuerden esto, dice el señor obispo, hay un juicio donde todos seremos juzgados. Punto por punto. Bueno, definitivamente la estrategia de seguridad nacional no funciona. Mire usted en qué está basado el eje de la estrategia de comunicación. Punto por punto. Huachicol. Se dedicaban a eso, muchos. Bandas, y le dejaban robar 20 litros de gasolina, un bidón de gasolina a la gente humilde, y los usaban para que los protegieran. Y se llevaban pipas. ¿Cuánto se robaban de gasolinas? 800 pipas diarias. A Pemex. Es un robo al pueblo, porque ese dinero no entraba a la hacienda pública. ¿Cuánto se robaron el año pasado? 65 mil millones de pesos. El presupuesto de Tamaulipas.
de un año. Entonces dijimos, se acabó el huachicol. No fue fácil, hubo resistencias, sabotaje, nos querían dejar sin gasolinas en las ciudades, rompían los ductos, pero la gente se portó al 100. Esto es Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos. Esto es Por Punto. Oportuno. Regresamos. Periodismo plural. Esto estamos. Por Punto. Oportuno. Regresamos. Esto es. Esto estamos. En su empeño por dotar al Estado de un moderno marco jurídico, las y los diputados de Morelos aprobaron diversas leyes durante su primer año legislativo. Entre ellas se encuentran las leyes del Instituto de la Mujer, de mejora regulatoria, la que regula el uso de tecnologías de la información y comunicación de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, la de seguridad privada y la de sociedades cooperativas. Contar con leyes justas y eficaces garantiza la sana convivencia y el desarrollo de los morelenses. Congreso del Estado de Morelos. Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. En materia política, solo destacar que después de la ventada de madre de don Porfirio Muñoz Ledo a los diputados federales, parece que estaban esperando eso, pero bueno, al final ya se integró la mesa directiva de la Cámara de Diputados con la panista Laura Rojas, el morelense en la vicepresidenta Marco Adame. Pero vamos a ver una entrevista que tiene preparada mi compañero Javier Pineda con Daniel Martínez Terrazas, diputado federal. Habla de esto y de un evento especial. Punto por Punto. Nos acompaña en esta ocasión la entrevista de Punto por Punto el diputado federal por el Partido Acción Nacional, Daniel Martínez Terrazas, con quien vamos a platicar de lo que ha ocurrido en esta semana y desde la anterior allá en la Cámara Baja de San Lázaro, y también sobre un evento de jóvenes que está organizando. Daniel, bienvenido, Javier, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Gracias, Javier. Pues sí, pues aquí primero que nada agradecerte por la invitación y saludos a todo el auditorio. Pues finalmente en el Congreso, Dani, se resuelve el tema de la presidencia de la mesa directiva. Sí, pues lo primero que nosotros peleamos pues nada más era que se aplicara la ley. Es bien sabido que la verdad lo único que quería hacer la mayoría de Morena era una gandalle, esa es la realidad. Lo estipula exactamente el artículo 17 en su numeral 7 en la Ley Orgánica del Congreso, que pues la presidencia tiene que ser rotativa, que le tocaba el segundo año a la segunda fuerza política, que en este caso es Acción Nacional, y nosotros era lo único que peleábamos. Muchas voces decían, ay, vituperaban el tema de Porfirio Muñoz Ledo, decir gracias por lo que, la verdad, no es gratitud, solamente hizo que la ley se cumpliera, esa es la realidad. Entonces, no es una concesión ni es un extra. Nosotros no pedíamos un extra ni una concesión, pedíamos que se respetara la ley. Al final ya el día de ayer sucedió, Laura Rojas es la nueva presidenta de la mesa directiva, emanada del Partido de Acción Nacional, y pues ahora vienen muchísimos retos por delante que obviamente hay que platicarlos. El primero es el presupuesto, hay una situación muy muy incómoda en el tema de los estados, hoy no hay dinero en los estados, en los municipios, y hay tres problemas fundamentales que yo veo, Javier, que lo sienten todos los mexicanos. Es, primera, pues la salud, la segunda, el desarrollo económico de las familias, que las familias sientan el dinero en su bolsillo, y el tercero, la seguridad. Creo que los tres se ha invertido, se han hecho muchísimos esfuerzos de parte del Congreso y los resultados no están. Creo que la estrategia va mal, lo tenemos que cambiar desde el legislativo y apoyaremos en lo que está bien la presidencia de la República, pero lo que está mal tenemos que ser críticos. ¿Cómo, bueno, en unos días más se tendrá que presentar el presupuesto de egresos de la Federación? Pues en primera, nosotros creemos que en muchísimos puntos el dinero se está tirando a la basura, esa es la realidad. Hoy ha anunciado el presidente de la Comisión de Presupuesto, Ramírez Cuellar, que pues se va a hacer prácticamente el mismo presupuesto del año pasado. Uh-huh. Y nosotros vemos los tres problemas fundamentales que te comentaba, ¿no? En primera, pues obviamente el tema de salud, que hoy no tenemos que decir mentiras, hay niños muriéndose en las calles porque no hay atención médica, las quimioterapias llegan tarde para los niños con cáncer, hay pacientes que les posponen las fechas de sus tratamientos 3-4 meses de quimioterapias, los hospitales están cerrados, no hay doctores, no hay medicinas. Oye, y es un Luis García, digo, independientemente de que hoy sea comentarista, sí, conductor, pues excelente disertador de conferencias, de liderazgo, sobre todo hacia los jóvenes. Por eso es que has decidido pues invitarlo a dar esta conferencia. Es un foro juvenil, J
Jóvenes, Cámara y Acción que realiza, organiza Daniel Martínez Terrazas, el diputado federal. Y bueno, pues además, ¿cuánta gente esperas en este evento? Esperamos más de 2,000, más de 2,000 jóvenes, ¿sí?, en este evento. Oye, yo quisiera preguntarte, y te interrumpo, ¿es una invitación para jóvenes afines al Partido Acción Nacional? No, al contrario, no. Aquí es, obviamente es organizado por mi diputación, también desde la Comisión de Juventud. Esto es un evento totalmente apartidista. Uh-huh. Lo que queremos es que vayan todos los jóvenes del estado de Morelos para que pueda ser, obviamente, toda la lluvia de ideas que tengan, desde la idea más simple o más vana que se puedan imaginar, puede ser la más importante. Entonces, lo que queremos es que se haga realidad, que lo que hoy puede ser un capricho de cada sexenio de darle un apoyo, hoy nos lo cambian, mañana nos lo quitan, luego nos dan menos, luego le dan más. Al final, ya que se haga ley, que un tema porcentual del presupuesto sea aplicado a temas de jóvenes, y eso es lo que queremos. Y obviamente están invitados los jóvenes de cualquier ideología, de cualquier color, de cualquier identidad, de cualquier religión, para que obviamente enriquezcamos esta ley. Y créanme que de verdad vale la pena siempre acudir a este tipo de eventos, a escuchar a alguien que trae un bagaje, que trae un conocimiento, un know-how, y Luis García sobre el tema de los jóvenes, pues muy importante. Así es que así la es, invitación señor, para el 30 de septiembre en el auditorio de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Así es, ¿verdad? Así es. La entrada es libre, va a ser a las 5:30 de la tarde en el auditorio de la UAM, lunes 30 de septiembre. Ahí vamos a estar Luis García y un servidor esperándolos. Y pues aquí te voy a dejar, Javier, 20 boletos para las personas que aquí mediante redes sociales se pongan en contacto contigo, con nosotros. Sí. Es exactamente lo mismo, para obviamente hacerles llegar estos boletos, y que por supuesto la invitación está abierta. El acceso, lo repito, es totalmente gratuito, y ahí los esperamos. Creo que es un evento que tenemos que invertirle un poco de espacio para conocernos más, y obviamente conocer la identidad de Luis García, que es una persona que ha emprendido toda su vida, y creemos que debe ser pues un ejemplo de emprendimiento a nivel nacional, y que los jóvenes no se queden en un conformismo, sino que obviamente le apuesten a crear su empresa, a atreverse a hacer cosas distintas, y eso es lo que estamos buscando. Bien, pues muchas gracias por acompañarnos, Javier, como siempre. Muchísimas gracias. Estaremos muy pendientes, y desde luego están a su disposición estos boletos. Escríbanos, aquí están las redes de Punto por Punto, el teléfono, el correo también de Punto por Punto, y con gusto, quien quiera acudir, estaremos entregándole un boleto de cortesía. Vamos a los mensajes, regresamos. Esto es Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos. En apoyo a la economía de los padres de familia, el Ayuntamiento de Cuernavaca hará la entrega de 30,000 mochilas a todas las primarias públicas de la ciudad. Cuernavaca vale la pena. En su empeño por dotar al Estado de un moderno marco jurídico, las y los diputados de Morelos aprobaron diversas leyes durante su primer año legislativo. Entre ellas se encuentran las leyes del Instituto de la Mujer, de mejora regulatoria, la que regula el uso de tecnologías de la información y comunicación de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, la de seguridad privada y la de sociedades cooperativas. Contar con leyes justas y eficaces garantiza la sana convivencia y el desarrollo de los morelenses. Congreso del Estado de Morelos. Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Estamos en Zacatepec, en donde se llevó a cabo un importante evento, la inauguración de unas tinas de tratamiento de caña del azúcar. Estamos con el ingeniero Pedro Ocampo, el líder de la CNPR, que nos va a explicar de este proyecto. Ingeniero, pues hay un antes y un después de estas tinas. Efectivamente, nosotros le apostamos a la productividad. Esta organización es una organización productiva que le gusta que el productor le vaya bien. Estas tinas de tratamiento térmico es darle sanidad a la caña semilla, para poder lograr semilleros certificados con pureza varietal
y con pureza en sanidad, para que esa, simplemente este tratamiento nos va a elevar una producción arriba de un 20 o un 25%. Obviamente, lo que nosotros queremos hacer es que estos semilleros sean con productores cooperantes, con productores buenos, para que sean los resultados óptimos. Ingeniero, a partir de este momento podemos decir que podría incrementarse la producción de caña de azúcar en Morelos. ¿En qué porcentaje, si podemos hablar en números? Yo creo que primero, en tiempo, esperemos que el impacto sea en 2 años, 3 máximo. Ayer en Comité de Producción y Calidad Cañera, nosotros tomamos el acuerdo de que se van a instalar, por lo menos en este año ahorita, 5 semilleros mínimos certificados en lugares estratégicos para empezar a propagar y empezar a recuperar nuestras variedades. Nosotros tenemos, dice la literatura, que por lo menos del 20% arriba va a subir nuestro rendimiento con el simple tratamiento. Hay que señalar que la caña de azúcar, cuando se siembra, pues tiene también plagas, enfermedades, y con estas tinas se va a evitar eso. ¿Cada productor mejoraría su ingreso? Efectivamente. Hoy tenemos un rendimiento promedio, la zafra 18-19, de 95 toneladas por hectárea. Es algo muy bajo para el productor. Imaginemos que podamos tener por lo menos 110 toneladas por hectárea. Obviamente los ingresos al productor van a subir. Vamos a acompañar al ingeniero Pedro Campo en unos momentos más a la clausura del foro del campo, que se hizo también aquí en Zacatepec, para conocer qué es lo que dijeron los campesinos, qué es lo que necesitan. Muchas gracias. Sean todos bienvenidos. La inauguración de estas tinas térmicas se dio en el marco de la clausura de los foros de consulta del sector agropecuario en Zacatepec, donde estuvo presente el líder nacional de la CNPR, Eduardo Orihuela Estefan. El campo está preocupado por la disminución de los recursos, porque vimos cómo en este 2019 los recursos de SADER pues se disminuyeron en más de 12 mil millones de pesos. Y esto se acabó sintiendo, se acabó viendo en el campo, cómo los programas ya no llegaron a los productores, cómo los temas que estaban vinculados a mejorar la productividad, a invertir en maquinaria, prácticamente desaparecieron. Entonces, hoy hay un consenso nacional de solicitar al presidente de la República que reponga los recursos, que eche a andar todo el andamiaje institucional, que nos permita a los productores pues ganar más por nuestro trabajo, que nos permita a los productores ser mejores en lo que hacemos, que el campo sea prioritario, que el campo hoy se visualice como un sector estratégico. Esas han sido las demandas, eso ha sido las solicitudes, y que vengan acompañadas de recursos, que vengan acompañados de hoy en día oportunidades para quienes ahí trabajamos. Líder, en este evento, el líder cañero Pedro Ocampo reconoció que por malos liderazgos el gobierno y hasta los productores han perdido la confianza en las organizaciones campesinas. Pero en el caso de CNPR se trabaja con transparencia y no se piden poderes amplios a los afiliados. En entrevista así habló de estos foros de consulta. Nosotros lo que queremos es un acercamiento, coadyuvar con el gobierno del estado. Debemos entender que tenemos que trabajar con las organizaciones realmente y legalmente constituidas, las organizaciones que tenemos esta representación dentro del sur del estado de Morelos. Hemos escuchado a muchos productores las necesidades en el tema de inseguridad, las necesidades en el tema de la producción. Hoy tenemos nosotros la inauguración de unas tinas de tratamiento térmico para la caña semilla, que va a ser fundamental para nuestra producción, que esperamos que simplemente con este tratamiento logremos subir hasta un 20% nuestra producción, puesto que hacemos semilleros certificados para beneficio de los productores de caña. Punto por punto. Esto es Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos. Hotel María Julia les ofrece cómodas habitaciones, amplios jardines, alberca climatizada. Permítanos atenderlo para disfrutar con la familia, convivir con los amigos, estadía laboral o simplemente descansar. Hotel María Julia. Reservaciones al 777-313-8383. Tarifa preferencial a compañías. No quisiera dejar pasar algo que para mí es muy, muy importante. Primero, decir que en una condición de alta vulnerabilidad financiera, social, política,
tenemos la gran oportunidad de poder otorgar útiles escolares gratuitos. Tenemos que trabajar para que los chavos sigan dedicados a ir a la escuela. Tenemos que generar las condiciones para que estos jóvenes sigan estudiando. Señoritas Ochitepec llegó a su etapa final. Asiste a la gran noche de gala y apoya a tu candidata favorita. Sábado, 7 de septiembre, 6 de la tarde, en la explanada de la Presidencia Municipal. Un evento que no debes perderte. Asiste con tu familia. Gran noche de gala. Certamen Señoritas Ochitepec 2019. Punto por punto. Periodismo plural y oportuno. Bueno, el cambio climático ya está aquí, llegó para quedarse, está teniendo efectos devastadores en nuestro planeta. Y para hablar de algunas acciones que se van a realizar, un grupo de colectivos, niñas, jóvenes, adultos, están teniendo diversas acciones sociales. Están tratando de despertar esta conciencia social de este fenómeno que todos estamos propiciando. Y nos acompañan esta mañana para platicar de este tema Mariana Solorio, que es bióloga, estudiante del posgrado de la Facultad de Ciencias Biológicas de nuestra alma mater. Mariana, hola, bienvenida. Muy buenos días, gracias. Y también nos acompaña Daniel Mónica, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad también del Estado de Morelos. Bienvenida. Buenos días, Mójica. ¿Qué es el cambio climático y qué efecto está teniendo ya hoy en día en nuestro planeta? Bueno, el cambio climático efectivamente es un fenómeno que se ve afectado directamente por las emisiones de gas todos los contaminantes que emitimos nosotros los humanos principalmente, ¿no? Es un efecto que nos preocupa a todos porque repercute directamente en la salud de nuestros ecosistemas, de nosotros mismos, etcétera, ¿no? De hecho, muchas personas no saben que estamos atravesando por una crisis climática sin precedentes. Es muy importante que todos se informen sobre esto porque es algo que nos va a pegar duro si no se hace nada. Salió un reporte de la ONU que nos dice las consecuencias que va a enfrentar el planeta si sigue creciendo la temperatura. Los ecosistemas en el mar, en la tierra, todo va a modificarse, se está modificando ya por este cambio climático, y aunado a ello, pues tenemos además la insensibilidad de autoridades mundiales, ¿no? El caso del presidente de los Estados Unidos. Sí, así es. Nosotros, pues, como grupo de colectivo, ya lo mencionó el maestro, somos un grupo de colectivos que precisamente queremos informar y concientizar a la sociedad, principalmente, de todo tipo de sectores, tanto estudiantes como comunidades, como académicos, etcétera, sobre esta crisis ambiental, ¿no? Por eso estamos tratando de realizar labores que puedan combatir y que la gente participe para ayudar en la lucha contra el cambio climático, ¿no? Claro. Daniel, ¿qué acciones están realizando o van a realizar ustedes como colectivos? Bueno, alrededor del mundo últimamente se han estado organizando grupos de jóvenes y estudiantes estudiantes especialmente porque es nuestro futuro. Tenemos que luchar para tener un planeta que no sea hostil, que el aire se pueda respirar y en el que podamos seguir viviendo. Entonces los jóvenes y los estudiantes se están levantando. Va a haber una huelga, la tercera huelga global en septiembre, el 20 y el 27. El 20 va a ser para jóvenes y estudiantes y el 27 va a ser para la población en general. Nunca se había hecho una de población en general, pero esta vez se va a hacer para que la gente vea que si muchas personas faltan a su trabajo ese día para marchar por el clima,
para manifestarse por sus hijos, por sus familiares, se den cuenta de la gravedad del asunto. Entonces, esas son las, lo más importante, manifestarnos para que seamos escuchados tanto por la gente, como los gobiernos, como las empresas, para que sepan que hay un problema y que se tiene que resolver ahora y que nos va a afectar a todos. Claro. Aparte de esas actividades, también estamos haciendo... Comentar nada más, sí, perdón, platicar justamente de esta huelga mundial del 20 y 27 que se está convocando. Hay una figura emblemática, una jovencita, Greta Thunberg, que es quien está impulsando este movimiento. ¿Por qué una huelga? Es decir, que todo mundo no tenga actividad este día 20 y 27, ni actividad laboral, ni estudiantil, ni de ninguna actividad, y que salgamos todos a marchar, a protestar. ¿Esa es la propuesta? Sí. La idea es que esos días de protesta los niños no vayan a la escuela, para que los maestros, los adultos se den cuenta de la gravedad del asunto y que los niños están conscientes. Y el 27 que los adultos falten al trabajo, para que también todos se den cuenta de esto. Claro. Bueno, Marian, ¿qué otras actividades hay? Bueno, justamente para propiciar la participación social a estas marchas, estamos organizando diferentes eventos, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es el jueves 19 de septiembre, una plática en la Biblioteca Central de la Universidad. Vamos a hablar sobre, por ejemplo, el efecto del cambio climático en las abejas, por ejemplo, el efecto del cambio climático en... Que podrían desaparecer las abejas. Claro, claro. Sí, es un tema muy, muy están interesante. Están a punto, ¿no?, ¿sí?, de extinguirse, claro, las abejas. También sobre cómo separar correctamente tus residuos, porque no todo es basura, ¿no? Hay residuos que pueden volver a reciclarse, tener un impacto más local y más particular, ¿no?, de cada uno. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos, gracias, y sobre todo usted que está allá en el hogar esta noche viéndonos, usted tiene la responsabilidad de mantener nuestro planeta y las generaciones que vienen, nuestros hijos, nuestros nietos y todas las generaciones. Hay que hacer conciencia, por favor, no seguir con los mismos hábitos que nos han dado al traste con nuestra tierra, con nuestro planeta. Más conciencia, por favor. Vamos a los mensajes, regresamos. Esto es Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos. Hay fechas que no se pueden dejar de celebrar. Ven y festeja este 15 de septiembre en Hostería Las Quintas, nuestro aniversario patrio, con música de mariachi y cena buffet mexicano. ¿Y para nosotros? Ustedes celebran en Quintas Kids. ¡Viva Hostería Las Quintas! Hostería Las Quintas, un lugar con magia. Reserva al 362-3949. Participa en la convocatoria para el Premio Estatal de Ahorro de Energía 2019. Si tu empresa, escuela, institución pública o privada lleva a cabo prácticas de reducción de consumo de energía, esta convocatoria es para ti. ¡Inscríbete! Tienes hasta el 13 de septiembre. Consulta las bases en sustentable.morelos.gob.mx. Morelos, anfitrión del mundo. Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Pues ya llegamos al final, muchas gracias por su atención, le esperamos todos los días en las redes sociales de Punto por Punto y por supuesto el fin de semana aquí en Cable. Gracias, pásela muy bien, excelente inicio de semana. Información, análisis y opinión. Punto por Punto. Punto por Punto. Lo más destacado de la semana, los asuntos que a usted le interesan, vistos y analizados por periodistas de la prensa libre en Morelos. Punto por Punto.